Por lo menos cuatro facultades de Derecho abrieron espacio y convocaron a sus alumnos para escuchar a Álvaro Uribe atacar a los magistrados que han pedido juzgarlo por comprar testigos, teniendo como maestros de ceremonia a los decanos. Víctor Ballestas. Mónica, y casi todas consideran que esta fue una actividad académica, pero la Universidad de los Andes, la más cara del país, se negó a facilitar el video del evento en el que, a falta de profesores que lo controvirtieran, un alumno se atrevió y Uribe levantó la voz en el recinto. La situación por poco termina en riña. Entonces, cuatro reputadas universidades del país, la del Rosario en Bogotá, la del Norte en Barranquilla, la Santo Tomás C de Medellín y la de los Andes, prestaron sus aulas y convocaron a sus estudiantes y profesores para escuchar la autodefensa del expresidente Uribe en su proceso penal por soborno a testigos. Gracias, presidente. El pasado lunes, el decano de Derecho de la Santo Tomás en la capital de Antioquia, Andrés Úsuga, le sirvió de presentador y defensor. Úsuga es conocido por ser militante del Centro Democrático y activista a favor del expresidente. La plena prueba. Durante casi dos horas, el exmandatario se despachó contra las juezas y los magistrados que han tomado decisiones en su contra. Le dedicó buen espacio al exmagistrado Barceló, primero que decidió su vinculación al proceso penal, y al magistrado Reyes de la actual sala de instrucción de la Corte Suprema, que le imputó dos delitos y proyectó su detención domiciliaria. Al principal opositor del proceso La Habana lo pone preso. Un magistrado que fue contratista del gobierno Santos encontró una audiencia complaciente. Porque usted es un gran patriota. Uribe inició su campaña universitaria en el Rosario, donde fue el 12 de octubre pasado. Según la oficina de prensa de ese centro, consultada por Noticias 1, del encuentro del expresidente con los alumnos de Derecho, solo quedaron estas dos fotos. La barranquillera Universidad del Norte tampoco quiso entregar el video de la visita de Uribe a uno de sus salones que ocurrió el 17 de este mismo mes. La Universidad de los Andes, que Uribe visitó ayer viernes en la mañana, también le negó a Noticias 1 las imágenes y el audio de la charla del expresidente, pero logramos conseguir dos minutos de esos momentos. Juan Nicolás, al que se refiere Uribe, es un estudiante uribista que trató de atacar, además de palabra, con gestos amenazantes, a uno de sus compañeros, Juan Pablo, que se atrevió a controvertir el discurso de autodefensa del expresidente. Consultados profesores vinculados a esas universidades sobre estas charlas del expresidente en contra de la justicia que no le es favorable, conceptuaron que todo ciudadano tiene derecho de defensa, pero que dentro de los claustros, la pedagogía del derecho y de la democracia exige unas condiciones académicas más controladas y siempre con el contraste de las versiones.